Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo para dar vuestra gimnasia. Hoy vamos a tener una gimnasia movidita, espero que os guste la música y vamos a ello. Venga, música, maestro. Vamos a empezar estirando, como siempre. Empezamos y venga, hacia un lado, pierna, y vamos. Una estirada y la otra la vamos encogiendo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vamos hacia el otro lado. Venga, muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien, nos ponemos derecho y hacia un lado. Una la estiramos lateralmente y la otra encogemos. Y hacia el otro. ¿Vale? Y venga, vamos a hacerlo. Venga, siete veces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vamos a estirar ahora levantando bien el pie. Apoyamos directamente sobre el talón. La pierna totalmente derecha y la otra flexionada. Ahí aguantando. Venga, estirando bien, que notamos como aquí detrás duele un poco. Y venga, vamos al otro, el otro pie. Igual, levantamos bien el pie, apoyando sobre el talón. Pierna derecha totalmente y la otra flexionada. Muy bien, juntamos los pies y vamos rotando rodillas. Vamos para el otro lado. Muy bien. Atrás, adelante, atrás, adelante, adelante. Abrimos. Abajo, arriba. Abajo, arriba, espalda recta. Muy bien, venga, vamos, flexiones de tronco hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos para atrás, estirando para atrás. Dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8. Muy bien, ¿vale? Hemos estirado bien. Estiramos un poco los brazos. Y venga, vamos andando. Venga, un poquito ya, ahora un poquito más movido. Vamos a meternos un poquillo en faena. Poco. Venga, vamos a trabajar un poquito de abajo, ¿vale? Las piernas. Talones, uno, otro, uno, otro, uno, otro, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Nos cambia el ritmo, pues cambiamos también ahora la posición puntera. Venga, uno, otro, uno, otro. Vamos a ir llevándonos por el ritmo, ¿vale? Que nos va llevando la música. Muy bien con la puntera. Vamos a cambiar otra vez al talón. Cambiamos ritmo. La misma música nos va llevando el ejercicio. ¿Vale? Vamos a hacer un cambio. Cruzando. Hemos cambiado, va un poquito más deprisa. Y nosotros también, ese ejercicio también lo vamos a intensificar un poquillo. Muy bien.
Vamos atrás ahora. Y vamos a ir acompañándonos de brazos. Muy bien. Abrimos. Venga, abriendo bien. Muy bien. Venga, vamos. Andando. Venga, volvemos al principio. Venga, vamos un poquito de marcha ahí. Como si estuviéramos andando y fuéramos a la playa. Venga, vamos subiendo rodillas y vamos a ir tocando con la mano totalmente contraria a la rodilla que levantamos. Ahora para atrás. Venga. Esto sabéis hacerlo, ¿vale? Muy fácil. Muy bien. Levantamos otra vez rodillas. Venga. Muy bien. Atrás. Siempre levantamos el brazo contrario. Andando. Muy bien. Venga, ahora va a cambiar la música y vamos a empezar un poquito más deprisa. Venga, ahí. Cogemos un poquito de trote. Muy bien. Siempre acompañamos de brazos, ¿vale? Para que trabajemos todo el cuerpo. Venga, andando. Y ahora va a ser un movimiento más rápido. Venga, juntamos los pies. Arriba. Vamos. Venga. Levantando bien los talones. Muy bien. Arriba, 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 arriba y arriba. Abrimos. Atrás y adelante. Atrás y adelante. Atrás y adelante. Atrás y adelante. Ya vamos entrando en calor, ¿eh? Vamos con la siguiente. Venga. Vamos, empezamos andando. Venga. Vamos. Un pie. El otro. Venga, punta tacón. Venga. Acompañamos con brazos. Venga, esto es más rápido, ¿vale? Muy bien, vamos con el otro. Brazos atrás y adelante, ¿vale? Abrimos. Muy bien. Estiramos brazos y piernas. Venga, uno, al lado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, el otro. Uno, dos, tres, cuatro, el otro. Un, dos, tres, uno y otro. Un, venga, muy bien. Abrimos brazos y piernas. Venga, vamos a estirar hacia atrás. Atrás y brazos hacia el frente.
Mira, me voy a poner de lado para que me vea ahí. ¿Vale? Andando. Venga, ya vamos a cambiar. Venga, moviendo brazos. Como si tuviéramos pesas. Acompañamos brazos y cintura. Muy bien, vamos al frente. Abajo. Muy bien. Estirando. Venga, lateralmente. Venga, abrazo, moviendo bien. Frente. Abajo. Espalda recta. Venga, flexionando pie. Y damos sobre la rodilla. Muy bien. Ahora bajamos y al frente. Muy bien. Hace calor, ¿eh? Estamos ya en julio ahí. Casi, casi. Muy bien. Vamos, arriba. Estirando. Muy bien. Estirando. Estirando. Muy bien. Muy bien, abrimos, respiramos. Y soplamos bien y vamos con otra. Vamos, siempre empezamos andando un poquito. Vamos. Vamos, frente. Vamos, muy bien. Muy bien. Vamos con los codos. Vamos, seguido enfrente. A la altura de la cara. Venga, muy bien, vamos, mirando al frente ahí. Mirarme a mí bien y haciendo bien ese ejercicio. De dos en dos. Y vamos, hace unos cuantos al frente y ahora nos vamos ya a los lados. Ahí va, muy bien, vamos. Muy bien, vamos al lado, vamos a un lado y a otro. Arriba, abrimos, arriba, codo, abrimos, arriba, codo, abrimos. Arriba, arriba, frente y atrás y adelante. Muy bien, vamos, estirando ahí, estirando ahí. Venga, vamos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Muy bien, vamos, con fuerza. Muy bien. Venga, muy bien, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás,
Adelante. Adelante. Vamos atrás y arriba. Vamos arriba. 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 Venga, vamos ahí otra vez con fuerza. Y vamos a ir moviendo los pies, levantando uno y otro. La puntera. Como si estuviéramos boxeando, ¿vale? El juego que se hace cuando se boxea. Vamos ahora con los codos. Venga, ahí con fuerza. Muy bien. Venga, ahí sudando ahí. Muy bien, vamos al frente. Muy bien. Seguido. Vamos ahí. Venga, seguido ahí. Muy bien. Muy bien. ¡Buah! ¡Qué calor, eh! Venga, que nos queda dos más todavía. Venga, esta es la última. Se pasa el tiempo volado. Venga, tocando puntera. Muy bien, vamos, pecho. Venga, abrimos como si tuviéramos un elástico. Muy bien. Vale, venga. Espalda recta, ¿vale? Estamos trabajando lo que son los hombros y los brazos. Codo. Abrimos y cerramos. Muy bien, vamos con los hombros. Venga. Espalda recta y movemos los dos hombros hacia adelante. Venga, ahí va. Hace calor, ¿eh? Venga, vamos para atrás. Uno y otro para adelante. Vamos, ya, y nos vamos incorporando con todo el cuerpo un poquito, moviendo. Muy bien. Vamos para atrás. Venga, vamos. Atrás. Hombros para atrás y adelante. Muy bien. Vamos. Venga, como si estuviéramos nadando. Estirando bien esos brazos. Acachando rodillas. Flexionándola bien. Venga, estirando bien. Espalda recta, ¿eh? Muy bien. Vamos para adelante. Venga, como si estuviéramos nadando ahí. Venga, que eso ahora es lo que apetece ahora. A la playa, pero siempre con cuidado. Vamos, venga, muy bien. Vamos para atrás. Venga, bien, echando bien esos brazos hacia atrás. Abrimos, cerramos. Venga, estirando bien, con fuerza. Muy bien. Muy bien, codo. Muy bien, a un lado y a otro. Uno, centro. Otro, centro. Uno, centro. Uno, centro. Otro,
centro, 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 abrimos los dos, muy bien, vamos con la muñeca, vamos moviendo un poco de muñeca, venga, vamos relajando bien el cuerpo, respirando, venga, para el otro lado, muy bien, respiramos. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos el próximo día. No me perdáis por ahí. Hasta luego. Hola de nuevo. Aquí estamos en el programa Recréate y bueno, pues ¿qué tal habéis pasado el fin de semana? Espero que muy bien, que hayáis llevado todas las normas de seguridad que tenemos que llevar, porque aunque ya vamos saliendo, hay que cuidar mucho, pues que esto siga así y vayamos cada vez a mejor. Bueno. Y sobre todo, Irene, que tienen que tener cuidado porque ya estamos viendo que está habiendo rebrotes. Sí, o sea, que sí. Eso quiere decir que no estamos teniendo cuidado. No nos tenemos que pasar con las cosas, hay que seguir guardando la distancia, hay que seguir con las mascarillas, hay que seguir lavándonos mucha las higiene, manos. Exacto. Sí, sí. Y hay que tener ese cuidado porque no podemos volver otra vez atrás. Ya lo dijimos la semana pasada. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, pues ya sabéis que ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta es la segunda bandeja que pintamos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues era una bandeja de cristal, no tenía nada y lo primero que hicimos fue elegir una servilleta con el modelo de decoración que queríamos poner en nuestra bandeja. Con mucho cuidado y unas tijeritas pues lo fuimos recortando. Ya os dije que si el fondo que vosotros le vais a poner a vuestra bandeja es muy parecido al fondo de la servilleta, por ejemplo, imaginaros que esta es la servilleta que hubierais puesto. ¿Veis? Pues este color es muy parecido. Entonces, no hace falta que la recortéis tan al filo, que os acerquéis tanto al borde, porque después el color que pongáis de fondo va a ser como el de la servilleta. Pero si el color de fondo va a ser muy distinto... Va a ser diferente, claro. Pues entonces sí, entonces hay que tener más paciencia e ir recortando. Claro, y sobre todo bien recortado porque lo que pretendemos es que parezca una impresión, exacto, ¿vale? Que no parezca de que es una servilleta que hemos pegado aquí. Pegada, y además es que no lo parece. Está, o sea, que si parece os dais cuenta, totalmente una impresión. Y ahora mismo, sí. Y todavía no está terminada la bandeja... Y ya parece como si fuera parte de la bandeja, ¿vale? Después, una vez que tuvimos la servilleta recortada, más o menos la colocamos encima de nuestra bandeja para saber cómo la queríamos situar, ¿vale? Y cuántas flores teníamos que cortar y todo esto. Una vez que ya lo hicimos, entonces pasamos a quitarle las servilletas. Estas servilletas decorativas traen tres capas, tres. Una donde está plasmado el dibujo y luego dos capas más. Es muy importante que todas esas dos capas las quitemos. Vamos a ver, exacto. Aquí vamos a intentar ver. Pero no se ¿vale? la quite, como, no, no se la voy a quitar, pero por una, lo menos se va a ver una. Y luego está la más finita, finita, que es la que está pegada a donde está la impresión, es la que es la que más trabajo cuesta. ¿Vale? Es para que se vea. Y entonces, claro, ¿qué es lo que nos queda? Nos va a quedar como más fino todavía que el papel de fumar, ¿vale? Claro, hay que quitarla con mucho cuidado para que no se nos rompa. ¿Vale? De forma que sacamos... ¿Veis? Una, dos, y esta y sería esta que es la que nos vamos sirve a utilizar. Vale, pero esto se hace una vez que hemos recortado, porque si no, cortar ese papel tan fino es prácticamente una odisea. Entonces, ya una vez que le hemos quitado las dos capas, que esto lo hacemos para que después no se arrugue al echarle la cola, pues daros cuenta que esa capa de la servilleta es la que va a ir mirando así, puesta aquí, para que nosotros la veamos bien. No la podemos poner a la espalda porque entonces no se vería. Vale, pues entonces echamos la cola en la bandeja y ponemos con mucho cuidado la servilleta. Y después con el y pincel... Y se va pegando poquito a poco, exactamente, ¿no? Con el pincel vamos presionando la servilleta y colocando cola encima con mucho cuidado hasta que se queda totalmente cubierta de cola.
y esto hay que dejarlo secar, y una vez que está seco pasamos al siguiente paso, que es aplicar un craquelador. Bueno, hay muchos craqueladores en el mercado, ya os dije la semana pasada que es muy importante que os fijéis si el craquelador que compráis, que eso viene en las instrucciones, si el craquelador que compráis es para, nos aguanta 3 días, por ejemplo, sin echar la otra pintura, porque hay craqueladores que o lo echas el mismo día y aplicas la pintura o ya no craquelan. Entonces, que eso lo sepáis antes de hacerlo. ¿Que craquela el mismo día? Pues tenéis que tener tiempo de echar el craquelador, de que seque y después... Y echar la pintura a continuación. Pintura. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque si tardamos y no cumplimos las normas que nos vienen establecidas, digamos, dentro de lo que es el producto que hemos comprado, no conseguimos el efecto que es que nos raje. Claro. Digamos, para que la pintura se nos resquebraje, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Cómo hacemos después? Una vez que se secó el craquelador... Hemos secado el craquelador, o sea, hemos secado primero la cola con la servilleta. Exactamente. Bien seco, totalmente bien seco. Una vez eso, hemos aplicado el craquelador, que hemos dado uniformemente con bastante generosidad por toda la parte trasera de la bandeja, donde tenemos pegada la servilleta. Y después hay que dejar que seque también bien seco, claro, no puede estar, tenemos que ver que no hay... Claro, que no, y una no vez esté... que se ha secado, pues entonces ahora sí vamos a aplicar la pintura acrílica. Entonces, también os conté la semana pasada, os contamos que la pintura hay que ponerla con rapidez. No vamos a echarla en una mano porque es imposible que la pintura... nos vaya quedando nos dé uniformemente, para todo el... pero sí la zona que voy pintando tengo que tener cuidado en que se vaya cubriendo bien, ¿vale? Mojo otra vez y vuelvo a aplicar la al otra, lado, ¿vale? No podemos volver a aplicar en el mismo sitio que ya hemos dado porque justamente casi a menos de un minuto ya está empezando a resquebrajar. Si volvemos a pintar otra vez sobre esa zona ya pintada, nos llevamos el craquelador, y entonces no se nos hace la técnica. Y ya está, y dejamos que se seque una vez que hemos finalizado toda la bandeja de pintarla con pintura acrílica. Exacto, nosotros hemos dejado que se seque todo el fin de semana. Efectivamente, porque ya esto fue el viernes. Estamos en este paso, veis, tenemos la pintura, y ahora nosotros lo que vamos a hacer es aplicar otra capa más de pintura, pero no de este color, sino de otro color, cada uno del que quiera. ¿Y eso por qué? Pues para que, veis, cuando yo aplique el color, se vea, es que no tengo aquí, mirad, si yo, por ejemplo, aplicara un amarillo, veis, pues la grieta de la bandeja se quedaría de color amarillo. Nosotros, en este caso, vamos a aplicar un dorado, porque es el que hemos decidido aplicar, y nada, y vamos a comenzar, pues ahora mismo, a realizarlo. Así que abrimos nuestro bote de dorado que ya que tenemos hay que preparado. Batirlo, bien sí, batido. Hay que moverlo con un. Porque sí. ¿Qué hay que batir bien batido? Resulta que las pinturas al agua, las que son metalizadas, ¿vale? El plata, cobre, oro, pues claro, llevan una mezcla y llevan metales, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que se separa la parte de agua con la parte de pintura más la parte de metal que lleva. Pues que llevan látex. Exacto, también. El látex, entonces tienden a separarse. Entonces hay que batirlo muy bien, muy bien, muy bien batido, porque si no, malo. Lo encontramos de que queda como negruzco. Y aunque los bata, ¿no? Habrá que moverlo incluso con un pincel. Incluso batiéndolo. Sí. Lo hemos batido ya un montón de veces antes de empezar, ¿eh? Que sepáis. Pero bueno, como no nos fiamos, hemos batido otra vez. Es que aquí todo esto es puro directo. Bueno, bien. Sí. Bueno, vamos a moverlo un poquito, Andrés. Un poco. ¿Vale? ¿Por qué? Siempre esta pintura, la pintura metalizada, coge es más, una servilleta, más Andrés, densa. Perdona. Sí. Es más densa que la otra, pero por todos los metales que lleva, lleva una textura totalmente diferente. Vosotros vais a ver el dorado cuando está listo, porque ya es como que se han unido, como cuando hacemos
una mayonesa, que todos los ingredientes tienen que emulsionar. Que tiene que estar emulsionado, exacto. Pues así mismo con él. O con el gazpacho, que si no, ¿qué pasa luego con el gazpacho? Que si no lo hemos batido bien, encontramos luego el agua abajo y la parte de tomate, cebolla y pimiento arriba. Y eso no está bien, no está bueno, ¿a qué no? Pues aquí lo mismo, no está bien, no sale bien, entonces luego no nos queda un dorado en condiciones, ¿vale? Así que ya lo tenemos batido y aquí mismo vamos a mojar el pincel, que normalmente, pues muchas veces cuando hacemos los colores, pues lo solemos. Sí. Hoy no nos hemos traído la papelera, Andrés. No, bueno, ahora después ya, en otro día... Y listo, vamos, y empezamos a aplicar ese dorado generosamente, porque volvemos a las mismas. Este tipo de pinturas metalizadas, sí, casi que hay igual, que darle siempre varias capas. Sí, esta seguro que le vamos a dar dos, ¿eh? Sí. Porque yo estoy viendo que no cubre, que no cubre, no cubre lo bien. Pero bueno, ya vais viendo, ¿eh?, cómo va saliendo el dorado por aquí, fijaros. Cómo se nota ya ese tono dorado. Claro, ya la grieta va saliendo en ese color. ¿Ves? Cada uno vaya a poder hacer el color que queráis. Que podéis utilizar el color que queráis, azul, amarillo, claro, rojo, algo que le vaya pues a esos dibujos que hayáis puesto, a los colores que hayáis puesto de fondo de la bandeja. Y de esa forma pues vaya a poder conseguir, pues incluso si hacéis varias bandejas, si cada una la aplicáis con distintos fondos, aunque sea la misma bandeja, y luego el fondo, lo que es de la grieta, la hacéis con un color totalmente diferente, va a quedar muy chulo para ponerla en un mismo lugar y que queden contrastadas. Tú tienes ideas para todo, Andrés. Sí, aquí hay que... Tenemos que buscarnos la vida. Se echa en falta, ¿no es verdad, Irene? El no tener a nuestros alumnos aquí cerca. Sí, sí, es verdad. Eso pensaba yo el otro día. Que bueno, que vosotros nos veis, pero nosotros no os vemos. Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que nos acordamos mucho de vosotros. Y eso, de los talleres, de... La risa, de la que también risa, echamos, porque los talleres de la no deja de ser de eso. Las regañerillas no deja, que os echamos de vez en cuando. Las que nos echan ellos a nosotros. Las que vosotros nos echáis, de vuestros enfados, ¿eh?, cuando se os cruzan los cables. a todos se nos cruzan los cables. De los nuestros, claro. Y más cuando son tanta gente, ¿no? Pero bueno. Sois muchos. Pero en verdad, por eso os pedimos. Que es lo que yo les digo, por eso les pedimos que nos mandéis fotos, pero que se os vea, no solo de vuestras manualidades, sino pues con vosotros. Exacto. Porque nos da mucha alegría cuando os vemos. Además, ya nos dijo Luisa, nos hizo una idea que yo creo que vamos a intentar plasmarla, ¿no? De que una vez que acabe todo esto, que una exposición con las manualidades que se hayan hecho, manualidades que aportéis vosotros, que hayáis hecho en vuestra casa, y todas esas fotografías también que nos estáis mandando, pues que podamos... Unas más que otras, ¿verdad? Sí, eso es. Hoy he regañado yo por el grupo y he dicho que ¿dónde están las fotos? No, fíjate. Yo sí, a mí sí me envían. A mí también, pero... Algunas se hacen de rogar. Sí. Algunas se hacen de rogar. Luego es normal, que hay personas que les da vergüenza. Bueno. Pero vamos a ver, que nos tiene que dar vergüenza. Aquí estamos nosotros. Y nos estáis viendo todos vosotros. Y no somos profesionales de la televisión. Y sin embargo, aquí estamos... para que os llegue todo a vosotros y que sigáis haciendo actividades, que sigáis... A ver, lo voy a poner aquí para poder... Sí. Que sigáis haciendo cosas en casa y que sigamos un poquito con la rutina, que sigáis un poco con la rutina que hemos tenido, pues, siempre.
¿vale? Que la función de nuestro centro, pues eso, la convivencia, el estar unos con otros y conseguir que salgáis a la calle, que estéis en sociedad, digamos, ¿no? Es una integración social, ¿no? Lo que claro. hacemos, a veces trabajamos en servicios sociales. Y gusta. Cuando nos juntamos tanto allí en el pabellón haciendo gimnasia, nos juntamos cerca de 100. Madre mía. Sí, sí, y lo es bien, verdad. Y lo bien que nos lo pasamos. Bueno, pues. Bueno, pues nosotros le hemos dado una primera capa de este dorado. Ya se ve, conforme va secando, que va a hacer falta una segunda capa más. ¿Vale? Sí, que además le va a venir bien a la bandeja porque y... así se va a endurecer. Exacto, más y va a endurecer. Va a proteger. Y entonces, pues, mientras que se seca, pues vamos a ir preparando cosillas. Nos vemos ahora en un momento. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy en nuestra sección Activamente vamos a seguir trabajando desde casa a través de 3 vídeos muy cortitos que esperamos que sean de vuestro interés. Así que muy atentos y dentro vídeo. Thank you.
Bueno, aquí de nuevo hemos secado nuestra primera capa de pintura y evidentemente era lo que nos temíamos, ¿vale? Si os dais cuenta, se nota que hay partes que se quedan como transparentes, ¿vale? Eso quiere decir que con una capa solamente de pintura no ha cubierto suficientemente lo que es toda la superficie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que lo vais a ver por aquí detrás, ¿vale? Aunque se ve dorado, sí, pero veis toda esta hay zona, partes de zona, exacto. Que entonces, no quedan bonitas. Le vamos a dar otra capa más de pintura dorada y así vamos acabando hoy el programa. Mientras que vamos dándole esta capa de pintura, pues lo que sí vamos a ir comentando, porque el próximo día acabaremos esta bandeja, ¿vale? Con esta técnica y acabamos ya lo que son las bandejas. Y vamos a empezar otra más nueva manualidad, Irene, que iba a ser unos tarros de cristal que íbamos a decorar, sí, ¿no? Vamos a decorar tarros de cristal, porque eso dijimos, que en la casa, pues los tarros de cristal se usan para muchas cosas, para guardar legumbres, arroz, galletas. Entonces los tenemos y además son muy fáciles de conseguir, claro, porque sí que en todas las casas hay tarros de cristal del tomate frito, de la habichuela, claro, de las legumbres, de todo tipo. Entonces esos botes los laváis muy bien, seguro le que tenéis quitáis más la pegatina, bonitos, más grandes, más chicos, le quitáis la pegatina con un poquito de alcohol para que se le vaya bien y vamos a hacer tarros decorados. Aquí hemos traído algunos modelos, si podéis ver, aquí tenemos uno. Vamos a ponerlo aquí. Sí, lo vamos a poner para aquí delante. Este ni siquiera es de cristal, es de plástico. ¿Vale? Y hemos aplicado distintas técnicas de las que hemos estado dando, claro, a lo largo de estas dos semanas, ¿vale? O sea que hemos aplicado el decoupage, hemos aplicado lo de la técnica de la servilleta, uh-huh, hemos aplicado lo del craquelador, ¿vale? Y entonces, pues, vamos a hacer un par de tarros de cristal en esta semana, con distintas técnicas para que veáis lo bonitos que quedan. Que quedan muy chulos y cómo podéis aprovechar, claro, esos tarros de cristal que normalmente van a la basura, ¿vale? Y es una lástima porque en vez de ir a la basura, pues los podemos aprovechar. Así que aquí nos quedamos nosotros pintando nuestra bandeja de cristal. Y nos vemos el próximo día. Así que No faltéis a la cita. Sí, además yo creo que vamos a pasar lista. Yo creo que ya como es que... Pero todavía no estás pasando, yo ya estoy pasando, ¿eh, Andrés? No, pero vamos a pasar lista por aquí. Vamos a pasar lista por aquí, no está bien. Bueno, no os preocupéis. De todas formas, que nos vemos el próximo día. Queremos veros, queremos que estéis ahí. Mandadnos fotos, que necesitamos esas fotos, que lo mismo hacemos esa exposición, ¿vale? Nos vemos el próximo día, Irene. Sí, nos vemos. Nos despedimos. El próximo día. Hasta el próximo día, chicos. Chao. Os esperamos.